Bienvenidos nuevamente, seguidores del SQ Play. Seguimos con esta cobertura en el día de la inauguración del Poncho en su edición número 51. Cuando Raúl Jalil va a comenzar a recorrer los stands del predio ferial, luego de lo que fue la apertura, con números musicales. Estamos en vivo para el SQ Play, son las 19 y cuarto de la noche, ha bajado mucho la temperatura, 8 grados en estos momentos en el predio ferial, y el gobernador que va a iniciar esta recorrida por los stands del predio. Para acercarse a todos los expositores, está acompañado de su esposa, Silvana Ginocchio. Vamos a avanzar nosotros para hablar con el gobernador, a ver que nos cuente. Gobernador, bueno, gobernador, buenas noches, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Qué nos puede decir esta apertura del Poncho? Sí, la verdad que muy contento, agradecerle a las autoridades que han venido, los tres, el ministro de Defensa ayer y tres ministros hoy, es la mirada federal de nuestro presidente. Y bueno, la gente se ha invertido mucho en trabajo, se ha invertido mucho en esfuerzo de obras públicas, turismo, deporte. Creo que, bueno, en mis 2 años y medio de gestión, es el primer poncho, hemos tenido un poncho virtual, que también ha sido un gran desafío, y este poncho invitar a todos, ¿no? Con el 100% de la ocupación, digo, hoy miraba el rodeo con el 100% en todo el Catamarca, así que muy contento con el previaje, muy contento que estamos generando trabajo en tiempos muy complejos, ¿no? Y el desafío también de brindarle a los artesanos la posibilidad de venir de forma gratuita, ¿no?, a los stands. Sí, esa fue una decisión política, que después de tantos años o 2 años difíciles, que sean gratuitas. Y también mañana estamos viajando a Fiambalá, inauguración de un hotel 5 estrellas, que fue un convenio que firmó la ex gobernadora Lucía Corpazzi en su momento cuando era gobernadora y ahora senadora nacional. Así que estamos inaugurando un hotel, un centro de rehabilitación y también una pileta de natación en Chinogasta y en Fiambalá el hotel. Así que bueno, y el mes que viene se inicia un nuevo hotel también en Antofagasta. El ministro Lames habló acerca del incremento en cuanto al empleo privado en Catamarca, lo destacó en su discurso. Sí, venimos generando empleo en un momento muy complejo de la historia de la humanidad. Todavía no sabemos qué es lo que estaba y qué es lo que va a pasar con la energía en el mundo, el problema de los alimentos. Pero a pesar de todo, hemos hecho esta gran fiesta del Poncho en equipo con los municipios, con los intendentes, las intendentas. Así que yo he podido recorrer anoche los stands de los intendentes, hay algunos que la verdad que son muy lindos. Muchas gracias. Gobernador, el gobierno nacional lanzó ya a partir de hoy la inscripción para el subsidio de la luz y el gas, ¿no? La importancia que va a tener y el efecto que va a tener esto en la provincia de Catamarca. Sí, por un lado, está, que me parece una buena medida, que los que puedan pagar la luz, sobre todo en Cava, ¿no? En la capital federal, es donde la luz prácticamente la regalaba, 200 pesos, 300 pesos. Porque acá el subsidio no era tanto, y bueno, nosotros en la empresa de energía vamos a empezar a trabajar fuertemente con la tarifa social, así que ese es un desafío que tenemos ahora, ¿no? ¿Se espera algún funcionario a nivel nacional, además de los que ya han venido? Se estaba hablando por ahí de la llegada del presidente, para hoy no pudo ser, ¿existe la posibilidad? Sí, nosotros habíamos invitado al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, también lo habíamos invitado a Sergio Massa, pero bueno, Catamarca tiene las puertas abiertas para recibir a todos, ¿no? Veo que han venido muchos ministros y secretarios de turismo de todas las provincias, de Jujuy, de Chile, de Paraguay, de La Pampa, así que bueno, muy contento que estén acá. Y bueno, el patio de las provincias también, que va a permitir. El patio de las provincias, que está muy lindo, y aparte, bueno, los espero todos y disfrutemos estos 10 días del Poncho, que fue una decisión política y con mucho esfuerzo de turismo, cultura y deporte, ¿no? Muchas gracias, gobernador. La palabra del gobernador Raúl Jalil, que va a comenzar a recorrer los stands. Bueno, Daniel Ríos, ¿cómo le va? Bueno, presente en esta apertura y acompañando al gobernador. Sí, sin duda, estamos muy contentos de que nos hayan invitado, feliz por ver a nuestros artesanos. No nos olvidemos que Belén es la cuna del Poncho,
me veo en la obligación de participar de este evento tan importante que nos representa muchísimo al departamento Belén, así que convencido de que va a ser un éxito total. Muy lindo lo han preparado al predio ferial, así que yo simplemente desearles muchos éxitos, mucha suerte y ojalá a todos los artesanos y a todos quienes han trabajado y se han preparado durante tanto tiempo para esta fiesta tan importante, le vaya de la mejor manera posible. En Belén estamos con las reservas al 100% y creo que en toda la provincia también está sucediendo. Sin duda va a ser algo muy bueno para toda la provincia y sobre todo para la gente que durante estos 2 años estuvo esperando poder volver a vender sus productos, a exhibirlos. Así que mucha suerte para todos y gracias por invitarnos. ¿Pudo recorrer el stand de su municipio? Sí, hemos estado ahí trabajando como todos a contrarreloj, pero bueno, vamos a tratar de brindar lo mejor para que la gente también tenga la posibilidad de visitar el interior, que nos haría muy bien y los vamos a esperar con los brazos abiertos. Dentro de muy pocos días empieza el Festival Cuna del Poncho también allí en Belén. Sí, ya para el otro fin de semana. Los esperamos a todos en Belén, nos hemos preparado de la mejor manera posible y creo que es una alternativa que se suma a la fiesta nacional e internacional del poncho. Nunca pretendimos ser una competencia, sino por lo contrario, un complemento para aquellas personas que por allí por cuestiones económicas no pueden trasladarse a la capital, lo podrán hacer en el departamento Belén. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. La palabra de Daniel Telchi Ríos, el intendente de Belén, que está acompañando a la comitiva del gobernador, que está recorriendo los stands en este totalmente renovado predio ferial, con iluminación LED en todos los rincones de su recorrido, tanto fuera como dentro, en el interior de los stands. Estamos en vivo, cerca de las 19:30 de la tarde, ya ha concluido el acto de apertura que se dio en el escenario principal. Bien, una alegría de que podamos otra vez con el. Vamos a esperar para dialogar con Lucía Corpazzi. Hola Lucía, buenas tardes, estamos en vivo para el Esquiu Play. ¿Cómo vivió esta apertura del poncho nuevamente presencial? Con mucha alegría y con mucha emoción, la verdad que hablaba con unas amigas que se me caía un lagrimón porque después de 2 años de estar cerrado y una presentación tan linda la que hicieron este año con tanta gente, ese himno cantado con unos arreglos hermosos, la verdad que muy lindo y bueno, ver la feria, ver el predio, cómo está. Muy feliz, muy contenta y muy agradecida de que lo podamos disfrutar nuevamente. Y pensar que en este lugar es el epicentro de vacunación de nuestra provincia en plena pandemia y ahora poder disfrutar, eso, caminarlos. Todo eso hace que sea distinto y que uno agradezca, ¿no? Porque yo agradezco a Dios que hayamos pasado esa pandemia tan terrible y que podamos estar disfrutando nuevamente de este lugar. El gobierno provincial siente el apoyo del gobierno nacional porque vienen muchos dirigentes desde hace muchos meses a apoyar a Catamarca. No, vinieron muchos, vinieron ministros, secretarios, iba a venir Guado, que no pudo venir porque está con COVID, pero la verdad que fue mucho apoyo, hubo mucho apoyo del CFI, de Cultura para esta feria, gracias a Dios, una excelente relación con el gobierno nacional del gobernador. Se invitó al presidente y a la vicepresidenta, sí. Usted que es cercana a Cristina, ¿habrá una posibilidad de que venga antes del cierre del poncho? No sé si exactamente el poncho, pero yo creo que en algún momento va a venir. Muchas gracias, Lucía. No, gracias a ustedes. La palabra de Lucía Corpazzi, también presente en este día tan especial, cuando lo vemos al gobernador que está dentro de un stand de piedra rodocrosita. Seguimos en vivo para el Esquiu Play, vamos a intentar hablar con otros de los protagonistas y funcionarios que están realizando esta primera recorrida por los stands del predio ferial. ¿Pero qué es?
algo, salta. Una gran convocatoria de gente en este primer día del poncho. Que hasta el día 24 de julio va a abrir sus puertas para recibir a todos los turistas y a todo el pueblo catamarqueño que se acerque hasta el predio ferial en esta fiesta tan importante. Bueno, Roberto, felicitaciones, una hermosa apertura y un discurso donde destacó todo el trabajo que se invirtió en esto. Así es, efectivamente, muy bueno, ahora un poco más tranquilo, ¿no? Realmente ya habiendo dado inicio a esta fiesta y haber visto que está todo en condiciones, pueden faltar algunos detalles, pero creo que vamos a tener 10 días y 10 noches espectaculares para nuestra provincia. Se había destacado el tema de las luces LED en todo el predio, y la verdad que ahora que cayó la noche, eso es algo para destacar, ¿no? No, y no tan solo la mejora en la iluminación, sino con el cambio de todos los sistemas que hicimos, estamos ahorrando casi un 50% de energía, ¿no? En lo que hace al cambio de luz, así que creo que ese es otro tema que hay que considerarlo y bueno, y está a la vista, realmente tan impactante los lugares, muy bien armado. Bueno, ahora vamos a ir al predio de turismo, están los municipios, están muy importantes, muy lindos. La verdad que yo he tenido oportunidad de ver eventos nacional, internacional y casi debo decir que estamos muy próximos a ellos. ¿Pudo reunirse con Matías Lames en privado? ¿Qué es lo que habló sobre Catamarca y el futuro del Ministerio de Cultura de la Nación en cuanto a nuestra provincia? Sí, la verdad que agradecido a ellos por haber venido. La verdad que para nosotros es un gran apoyo que Matías haya estado acá y el Ministro Bauer de Cultura. Miran a Catamarca con mucho interés. Hemos tenido una reunión con el sector privado también, conversando, tratando de él escuchando algunas inquietudes. Pero muy contento, la verdad que vamos a hacer un balance al final de los 10 días, pero no me cabe ninguna duda que el balance va a ser muy positivo para nosotros. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes, chicos, por estar, ¿no? La palabra de Roberto Brunello, el ministro de Cultura y Turismo de la provincia. Cuando podemos observar la llegada de Gustavo Sadi, el intendente de la capital, que también ha iniciado una recorrida por los stand del poncho. Son las 19:30. Seguimos en vivo con esta cobertura de lo que fue el primer día, la inauguración del poncho. Desde muy temprano te estamos mostrando por el SQ Play todas las alternativas de esta fecha tan especial, con la vuelta de la fiesta más importante del invierno en nuestro país, que se vuelve a dar de manera presencial luego de 2 años aquí en Catamarca. Podemos ver cómo Gustavo Sadi se va acercando a cada uno de los stands y saludando a los expositores. Muchas gracias a toda la gente que está conectada siguiendo esta transmisión del SQ Play por participar con sus comentarios y estar pendientes de cada transmisión en esta cobertura que inicia hoy y se va a extender hasta el último día de la fiesta nacional e internacional del poncho. Gran convocatoria en este día de apertura. A partir de las 20 van a comenzar los espectáculos en el escenario mayor, hoy con el cierre de Nahuel Penici y también con la presencia de Mora Godoy y una innumerable cantidad de números locales que van a estar engalanando el escenario principal, y a partir de mañana el patio de las provincias, un escenario al aire libre, donde también se van a presentar
Ahí le están acomodando el poncho al intendente. ¿Verdad? Bueno, intendente, recorriendo. ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿De acá nomás? Bueno. Artesanía textil. Venga. ¿Cómo andamos, Irma? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, bueno. Docente, eso es lo importante. A punto de jubilarme. Están contentas que hemos vuelto a la fiesta del poncho. Sí. Ojalá vendan todo, muy eso contento. Es lo más importante. Miren la. Y hermoso el espacio, cómo ha mejorado, bueno. Bastante, muy conforme y alegres. Me alegro. De acá de la capital, ¿no? De capital, de Catamarca. Capital. Irma y Maru, artesanía textil. Bien. Así que, a los vecinos y vecinas, vengan. Este es mi sobrino. Venimos. El Emanuel Figueroa, escúchame. Yo soy Irma Figueroa. Este es mi sobrino. Y Emanuel, vos sabés cómo canta, ¿no? Vos sí, ya sabés cómo canta, ¿no, Emanuel? Mío. Bien, Emanuel. ¿Ah? Aparte de... Y él es un embajador del poncho, de la Virgen. Sí, él es mi sobrino. Bueno, gracias, gracias, ¿verdad? Gracias por todo, ¿verdad? Bien, mi amor. Gracias. El intendente saludando a las artesanas, justo de un puesto de aquí, de la capital. Vamos a avanzar para que vayan observando un poco este pabellón, donde se exhiben artesanías, trabajos en mimbre, trabajos en plata, todo tipo de ofertas en esta fiesta popular del poncho en nuestra provincia, que, como se dijo antes, la posibilidad de que los stands sean de manera gratuita para los artesanos y de esta forma amortizar los gastos y que sea todo ganancia al final de esta fiesta. Vamos a cerrar este móvil en vivo con lo que fue la recorrida de Raúl Jalil y todos los dirigentes que se acercaron a esta inauguración del poncho en su edición número 51. A toda la gente que estuvo pendiente del SQ Play durante todo el día, muchísimas gracias y hasta pronto.